de la lista, yo creo que si la queremos analizar, parte de una idea de internacionalismo. El internacionalismo, entendido como la ternura y la solidaridad entre los pueblos, parte de la idea de que, bueno, yo como brigadista me defino como una persona que, aparte de un ideario político en el que creo en el empoderamiento de los pueblos en contra de los estados, pues usemos una determinada parte de nuestra vida en la que podamos sentirnos mejor física y psicológicamente para trasladarnos a una zona, en este caso en concreto, en mi caso Palestina, para poder ayudar al pueblo palestino en una terminología política. Eso es para mí el ser brigadista. Estoy participando desde 2012 en las Brigadas Unadicum. Las Brigadas Unadicum tuvieron como, a pesar de haber nacido anteriormente, la primera gran brigada que llegó a la Franja de Gaza con, no recuerdo el número de personas, pero un grueso de personas bastante amplio, fue el 2 de abril de 2012 2013, el año siguiente. Y bueno, nuestra tarea residía en estar junto a los campesinos que se encontraban en la buffer zone, en lo que el Estado, la entidad sionista, llama zona de amortiguación, y es una zona donde los campesinos, las campesinas, no pueden ir a trabajar porque automáticamente son disparados. Es una zona totalmente de hostilidad. Entonces, en una zona como la Franja de Gaza, donde hay 43 kilómetros de largo por 13 de ancho, y hay una demografía, es la zona del mundo con mayor demografía, con 1.800.000 personas, pues tú imagínate las zonas de labrado que quedan, o sea, entre las zonas urbanas y las zonas donde no dejan acudir a trabajar las tierras, se ve totalmente muy 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 reducida esa zona de trabajo. Por lo tanto, nuestro trabajo residía en ello, en el acompañamiento como escudos humanos, ya que para la entidad sionista parece ser que un pasaporte europeo, un pasaporte americano, tiene más peso que una ciudadanía palestina, como estamos viendo ahora mismo. Pues bueno, que nuestra presencia pudiese paralizar, o si no paralizar, en reblandecer las hostilidades hacia la población palestina que se encuentra trabajando en el campo, y bueno, en algunos casos también junto a los pescadores que salen a faenar a la mar, y a los 800 metros de la costa, a las 2 millas, a las 3 millas, a las 6 millas son atacados. Y bueno, tanto desde noviembre de 2012 hasta el día de hoy, se cuentan por centenas los heridos, e incluso por decenas entre campesinos y pescadores los que han fallecido por disparos de la entidad sionista hacia el sector primario, que es lo básico de lo que se alimenta un pueblo: la ganadería, la agricultura y la pesca. Simplemente en el acompañamiento, en este caso el sector primario, pescadores, campesinos en su mayoría, para intentar aflojar esas hostilidades, con un poco de suerte que no las haya. Actualmente ha variado, y bueno, pues nos encontramos en un escenario de te he comentado anteriormente que la ciudadanía palestina, ya no solamente los trabajadores, las trabajadoras, viven en una continua situación de violencia por parte de la entidad sionista. Desde 1948, que comenzó desde el día 15 de mayo, que comenzó la ocupación, la Nakba, el día del desastre, Palestina está sufriendo violencia. Esto, que ahora mismo, como en 2012, como en las navidades de 2008-2009, la Operación Globo Fundido esté ocupando un espacio en los telediarios,
esté ocupando unos artículos en las páginas de los periódicos, de papel, no significa absolutamente nada. Día tras día hay violencia, día tras día hay heridos, día tras día hay fallecidos. Y son gente, la tarea del brigadista, cuando en estos periodos en los que a lo mejor la escala de violencia no es la brutalidad, la bestialidad de la violencia no es tal y como está siendo ahora, lo que intentamos hacer, aparte de ese acompañamiento que te he dicho a los campesinos, es también el hecho de dar cara, dar nombre y dar una historia a todas esas personas que no ocupan un artículo, que no ocupan una portada, que no ocupan una... que no ocupan un minuto en un telediario. Muchas asociaciones alrededor del mundo y demás, pues bueno, están lanzando ahora mismo en el mundo de las network, en el mundo de las redes sociales, etcétera, etcétera, ha saltado el fenómeno del fundraising, de la financiación. A ti te gusta un proyecto, tú no puedes participar por las razones que sean, entonces pues bueno, pues colaboras económicamente enviando dinero. A mí personalmente, cualquier tipo de financiación, o sea, me parece que supone un filtro, quiero decir. Como Juan Palomo, yo me lo quise, yo me lo como. Yo todo lo que trabaje es lo que me lo voy a gastar en lo que realmente quiero hacer. Cualquier tipo de financiación, ya sea política, ya sea de cualquier otro tipo de organización de la que podamos hablar, puede suponer un filtro para no hacer realmente lo que yo quiero hacer allí en Palestina. ¿Cómo organizarse? ¿Cómo ir para allá? Etcétera, etcétera. Hombre, nosotros, a toda la persona que crea... Yo cuando, por ejemplo, hablo de cara a un público, siempre establezco dos roles. El público que quiere tomar, a lo mejor, que no tiene una idea fija, que necesita... yo qué sé, cómo decírtelo, necesita unas nociones básicas, y la persona que tiene ya unas nociones y a que se le pueda dar un empujoncito para que se acerque a participar para allá. La página web es www.organizacionmadicum.org. En Facebook también está, nos movemos en Twitter, nos movemos en...